Good evening. Good evening. How are you guys? Hello. Hello, teacher. Why do you have your cameras off, guys? I'm without t-shirt. You're what? I was without t-shirt. Oh, okay. Good evening. Thank you, Judy. Thank you, Beatriz. Thank you, Tomasa. Thank you, Stephanie. Thank you, Magdalena. And thank you, Katia, for having your cameras on. I appreciate it. So now let's see the other ones. Please. And welcome to the class. Les pasó hoy, guys, que nadie tenía internet. Perdón, WhatsApp, Facebook, Instagram y todo eso. Yes, teacher. Yes, teacher. Sí, es un caos completo. Que no vaya a pasar eso ahorita, suficiente. Bueno, en la clase, en Zoom, con que Zoom funcione, nos vamos, guys. Right. El problema es que Zoom no funcione. Pero de lo contrario, nos vamos. That's it. But si no funcionaban y yo hasta, miren, apagué el teléfono, lo reinicié. Fui a apagar el módem, lo encendí. Y cuando volví, me di cuenta que YouTube sí me cargaba. So, it was just WhatsApp, it was just Messenger. It was crazy. Si uno no ocupara esas redes para el trabajo, yo creo que está tranqui, hubiéramos estado. Pero yo sí lo ocupo para el trabajo, a lot. Regresamos al correo, como en aquella época. Right. Empieza uno a escribirse correos, con tal que no se hayan enojado ustedes con alguien, le ha dicho, ¿por qué no me estás contestando los mensajes? A ver, ¿qué estás haciendo? Con tal que no le haya pasado eso, todo good. Bueno, guys, welcome to the class. Thank you very much for having your cameras on. I really appreciate it. Espero que estén, I hope you're doing really, really, really good. Y que el fin de semana haya sido de muchísimo descanso. And you are ready to start. I know, ya les he dicho, los lunes son lunes. But I hope you're recharged. Espero que estén un poquito recargados. And you're feeling better. Yo aquí estoy dando todo lo que puedo de mí. Like everything I can do. But even that I got my second COVID shot today. You know what is that? Second COVID shot. No? La vacuna. Yeah, the second one. La segunda dosis. I got it today. I got the Moderna. So I'm feeling, yeah. I'm feeling sleepy. That's all. I'm feeling sleepy. Pero me bañé cuando vine y ahorita me eché un poco de agua en la cara. Hoy no tenemos té de manzanilla porque eso nos da sueño. Hoy tenemos dos té verdes para ver quién qué nos ayuda. So we'll see. Okay, guys, thank you very much for being punctual. So we're going to start with the attendance because, you know, we have to go with the attendance. I'm going to start and remember, para toda la clase y también especial para la attendance, es importante tener las cámaras encendidas. Please. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hoy te queda conmigo, Concepción. Teacher, fíjese que yo estoy en cama porque estoy con una gripe que me duele todo. Así que yo estaría prácticamente solo escuchándoles. Ok, thank you for letting me know. Gracias por dejármelo saber, ok. Gracias. Bueno, varios me escribieron diciendo esas cosas, no es la prueba, otras clases también. Anyways, Hazel Ruth Melara Rivera. ¿No está Hazel? Ok, José Arnoldo Corea Jovel. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Excellent. Luz Angélica Muñoz Bustillo.
I'm here. Excelente. Magdalena, Magdalena Escalante Orantes. I am here. Excelente. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Excelente. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. I'm here. Excelente. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Excelente. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Iris Joana Cañas Morales. José Mario Cruz Ramírez. En Zulma Lorena López Rodríguez. I'm here. Excelente. Bienvenida a la clase, Zulma. Welcome. Teacher, good evening. Excelente. Welcome. Qué bien tenerla aquí, Zulma. Carla. Carla. No me conectaba el micrófono cuando me mencionó, pero aquí estoy. Okay, let's do it again then. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Excellent. Thank you very much. So I have a few students today. What happened to my other? Oh, Hazel is here. Oh my goodness, Hazel, where were you? ¿Dónde estaba? Ahorita aquí aterrizando. Okay. So, but nobody else, right? Nobody else. I think nobody else. Okay, excellent, guys. So, welcome to the class. Welcome one more day. Qué rara se ven estos. Okay, anyways. Welcome again to the class. It's good to have you here. I hope you had an amazing weekend. Como les estaba diciendo, espero que hayan recargado las pilas el fin de semana. Quienes descansaron y quienes no, pues, qué bueno que estén haciendo el esfuerzo y estén aquí una vez más. So, we're going to start the class. Actually, today we're going to see the ING form after prepositions. That's what we're going to use today. Do you remember what is ING? ¿Se acuerdan qué es el ING? ING. El gerundio. Ajá. But when do we use it? ¿Para qué lo utilizamos? Cuando nosotros queremos decir ando para un presente continuo, present continuo, así se dice. Present continuous. Ajá, present continuous o para un futuro, pero no me acuerdo cómo se llama ese futuro. Futuro más certero. Futuro certero, o sea, para cosas que sí vamos a hacer con seguridad. Correct. Para eso. Excellent, good job. Thank you, Luz, and thank you, Magdaleno. Guys, yes, the ING usually, and like the most used form, is to talk about things that we're doing in this moment, okay? Or the future, or things in the future. Pero para el future, we can use it with ING, o podemos utilizarlo con will. Pero les explicaba, I was explaining to you. With the future, with ING, es un futuro más certero, okay? Y el future con will es un futuro no tan probable. Les mencionaba que, por ejemplo, si Moisés Urbina dice, it will rain, es it will rain porque nunca se sabe si va a llover o no. Puede ser que sea un día muy soleado. Pero si el abuelito que conoce el clima y vuelve a ver el cielo y dice, hoy llueve, y ese sí es certero, vamos a utilizarlo con ING. So, it's raining today, or it's going to rain today. But now, vamos a ver una forma diferente del ING, ¿ok? Esta forma diferente del ING que vamos a ver es cómo usarla cuando tenemos preposiciones. ¿Recuerdan que veíamos las preposiciones de lugar y las preposiciones de tiempo? Que eran in, on, at, under, next, and all this stuff. So all this stuff are prepositions.
¿Cómo vamos a utilizar los verbos después de las preposiciones? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. So I'm going to share my screen with you. Incluso el tema dice algo más, pero es según el tema que esté el orden. Ya tienen en la plataforma abajo del video, abajo del second video, ya tienen discusión, ¿ok? Y se las puse tan fácil esa discusión que solo tienen que escribir los 5 valores que le representan como empleado. ¿Ok? ¿Se acuerdan que escogimos 5 values? Do you remember the last class? So what you have to do in the platform is just write the values that represent you as an employee. Que le representan como empleado. And that's it. Only, the only thing you have to do. 5 values and that's it. So I'm going to share my screen right now. Bam, 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 bam. Even though the topic is different porque según la plataforma, pero el tema vamos a ver. So este lo vamos a ver mañana, actually. The passive voice. The passive voice we're going to be studying tomorrow. The date. Can you help me with the date, Carla? Monday, October 4th, 2021. Excellent. Good job. Thank you very much. So yes, we are in October already. October. Now, this one. Let's do this one. These are questions. Guys, voy a ser clara en esto en español. Cuando les mande yo a practicar preguntas en los breakout rooms, no se detengan a estar escribiendo respuesta por cada pregunta. No es mi propósito que usted se vaya a poner a escribir, espéreme, ¿cómo se dice? Espéreme, ya la terminó usted, ya la tiene lista usted. No, no. This is about speaking. Hablen. Just speak. No escriban. Hablen, speak, las pocas ideas que tienen. Y me he estado fijando mucho en los breakout rooms, y I'm going to use Spanish because it's needed to, que no están ustedes intentando hablar español. Me han venido con miedo de nuevo. Y aquí el punto es, aunque yo lo hable macheteado, aunque yo comunique la idea con 2 palabras, yo lo voy a hablar. ¿Se acuerdan que les decía el módulo pasado que cuando un bebé está aprendiendo a hablar, el bebé ni siquiera dice las palabras bien, pero habla? No, yo no sé, o sea, no tengo yo, pero yo sé que las palabras las balbucean, dicen una cosa, y la mamá le entiende todo. Porque tiene ese lenguaje, quiere tal cosa el niño, y la gente como, ¿y cómo le entendió eso? Saber qué dice ese niño. Pero el niño no dice, no voy a pedir pacha, porque como no lo voy a pedir bien, qué pena que mi mamá diga que no puedo hablar. No, mejor no hablo y no pido pacha. Un bebé no dice eso, un bebé intenta como puede. Y eso, ya han visto esos niños que hasta se les va el aire cuando están hablando. Y entonces, y a saber qué cuentan, pero cuentan algo. So, eso es lo que yo quiero que empiecen a hacer ustedes. Try to speak. I don't care if you don't have vocabulary, like a lot of vocabulary, but try to speak. I don't want you to be, I don't want you to be like, sí, yo en mi empresa, tenemos eso, ese valor en mi empresa, y en mi empresa, Spanish, 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 no. English. A lo poquito que sepamos, but English, ¿ok? Como el chavo. Okay. Porque me le tienen miedo al micrófono. Ok, thank you. So, now guys, let's go here with the questions. No para escribirlas, don't write them, discuss them, para hablarlas. The first question, can you help me, Luz, with the first question, please? What is an organization chart? Excellent. Un cuadro de organización. What is an organization chart? Very good. Magdaleno, can you help me with the second question, please? Why are organization charts important for businesses? Thank you very much. Good pronunciation. Help me, Mario, with the last question. Are you familiar with the organization chart of your company? Of your company. Thank you very much, Mario. So now, guys, I want you to think about the organization in your company. Maybe it's the organization for the activities you have to do.
Maybe it's the organization for the meetings in a month. It can be many different organizations. I think every business has an organization chart. No sé ustedes, guys, but I think we have organization charts. Or not? You don't have in your business? ¿No tienen organizaciones en su empresa? ¿No? Of course. Yes. O solo llegan y dicen, bueno, hoy nos vamos a sentar y a ver qué sale de trabajo. I think we all have organization charts. So, vamos a suponer que yo soy un estudiante de básico 3, ¿ok? Y ustedes todos son avanzados. Solo yo soy de básico 3, ¿ok? So, vamos a ver. Stephanie, hágame la primera pregunta a usted. Yo le voy a contestar como un estudiante de basic 3. What is an organization chart? Excellent. Wait, teacher, wait. An organization chart is to be organized. Ajá, teacher, organize. In the activities. The activities are in the organization chart. ¿Entendieron lo que dije? Did you understand what I said? Las actividades que tenemos que organizar en el cuadro. Okay, so activities. Activities I do, teacher, organization. That's the organization chart. ¿Se entendió la idea? ¿Utilicé lenguaje vocabulario? Lenguaje vocabulario. Perdón, es que español no me sale bien. ¿Utilicé lenguaje complicado? No, I didn't. Hice lo que pude con el vocabulario que tenía. Now let's go with the next question. Rina, can you ask me the next question, please? Perdón, que lea la segunda pregunta. Correct. Are you familiar with the organization chart? No veo el signo. Ah, okay. Why organization chart important for businesses? Thank you very much. So yes, organize because remember. Ajá, siempre que tengo why voy a contestar con because. Ok, so because organization is good in a business. To know the activities I have to do. ¿Me entendieron? Sí, ¿verdad? Yes. No empecé a buscar palabras rebuscadas que ustedes me rebuscan de allá, una cosa así bien técnica que me quieren dar. No, guys, palabras simples, ¿ok? Like babies, como babies. We're babies, we're babies. Somos bebés del inglés. And the last question, can you read it for me? Katia. Are you familiar with the organization chart of your company? Okay, thank you very much, Katia. Yes, I am. Todas las preguntas que son del verbo to be are you se contestan así, ¿verdad? Yes, I am. No, I'm not. Yes, ¿se acuerdan que se contestan así? Super easy. So we'll say, yes, I am familiar with the organization chart of my company. Y si quiero agregar algo más, because in my company, inglés corporativo, I do lesson plans, que son planificación de clases. And the lesson plans are organization charts. ¿Se entendió lo que dije? Did you understand what I said? ¿Use lenguaje complicado? Did I use complicated vocabulary? No. Ok. Sí, vi su mensaje temprano, Daisy. Así que gracias por informarme. Ya la voy a poner en asistencia y espero que todo mejore pronto. Ok. Iris, welcome to the class. Teacher. Magdaleno. Sorry, can you get back in the. En la cosa esa que tenía, no sé qué. No la había. Get back. Ok. Go back. Go back. Go back, no get back. Go back. I'm happy because today we have Zulma and today we have Iris. Welcome to the class, guys. Bienvenidas a la clase. Thank you.
Thank you, teacher. Espero sea de su agrado y no me le tengan miedo al botón de para ese botoncito rojo que todos me le tienen miedo para hablar. No me le tengan miedo, no. Don't be afraid of it. Okay. Excellent. So now we're gonna. Excellent. Thank you. So we're gonna ask these questions in the breakout rooms. And remember, try to be simple. Give simple answers. Not writing the answers. No, we are not writing the answers. We are speaking. This is in a speaking activity. Yes? Teacher. Jose. Organization chart, ahí sería como un checklist. Correct. Yeah, it can be a checklist, the activities you have to do. Okay, pensé que más como, cuadro organizacional, algo así. No, guys, para cada business es different. Por ejemplo, les digo, para mí no es un organization chart, para mí son planificaciones de clases. So, para alguna persona probablemente es un correo con, con las actividades programadas de ese día. ¿Qué más? ¿Qué más tienen ustedes en sus empresas que sean like this? Sí, más que todo yo como checklist. Checklist, ok. Aparte de José, ¿alguien más tiene una organización así? ¿O que su jefe le diga qué va a hacer? ¿No? ¿Luces, no? Maricela, you wanna say something? Only, como yo estoy en el departamento de compras, ahí más que todo es como darle seguimiento a las requisiciones y pasar autorizaciones y búsqueda. Pero usted sabe las actividades que tiene que hacer. Ajá. Ya tengo las específicas algunas, pero siempre van saliendo otras. Exacto. ¿Y quién le da esas actividades a usted? Son como requerimientos, digamos, para comprar. ¿Y quién le da esos requerimientos? ¿Usted los saca sola o alguien le dice, mira, tenés que hacer esto hoy? No, lo pasa a un departamento. Yo tengo el de bodega, me lo pasa a mí, yo se lo paso a gerencia para autorización y así la cadena. Ya después se solicita, se da seguimiento al proveedor. ¿Y cómo me podría decir? Imagínese que yo no hablo español. ¿Cómo me puede decir eso en palabras simples? Sería como release recommend the products. Okay. For my company. Okay. Okay, that's the activity you have to do. That is the activity you do? Las actividades. Sí, esa es la actividad que usted hace, yes? Lo que me acaba de decir. Correct. Yes, okay, thank you, Maricela. Magdaleno, a ver, sí, que en la página 13 dice, okay, wait a second. Y habla también como de un cuadro organizacional también de puestos. Sí, podemos entenderlo como un checklist o podemos entenderlo, porque hay dos formas de entenderlo. La forma que era jerárquica, que es de jerarquía, y la forma también de las actividades que se tienen que realizar en el día a día. ¿Ok? Pero si no tiene usted una forma de checklist, porque veo que la mayoría no tiene, yo pensé que iba a ser más fácil, por eso les estaba diciendo ese, pero como veo que no tienen, hablemos de la organización jerárquica de su empresa. ¿Su empresa tiene una organización jerárquica, guys? Yes or no. Desde los jefes de primera línea, segunda línea y los supervisores o algo así. Ok, ¿quién está arriba de quién, verdad? Yes. Justo de eso pensé que estábamos hablando al principio. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que I thought it was going to be easier que me dijeran las actividades que siguen el día. Pero no, hablemos de la organización de la empresa entonces, porque ya vi que la primera se me perdieron. Ok. Thank you, Sara. Thank you, Magdaleno. Yes. So now let's talk. For example, maybe you are in sales. So who is your boss in sales? Maybe you have a supervisor. So the supervisor maybe is not the boss of the company. El jefe del supervisor, the boss of the supervisor, maybe is the manager. But the manager is not the boss of the company.
the manager has another boss. And maybe it's the owner of the company. Tal vez es el dueño de la compañía. So hablemos de esa organización jerárquica. Do you have that kind of organization in your company? Yes. Yes. Thank you, Katia. Tan simple como decir yes. Yes, Katia. Excellent. What else? Nobody else? ¿Alguien tiene más organización jerárquica en su compañía? Nope. Yes, yes. Excellent, Luz. Thank you, Magdaleno. Yes, very good. Magdaleno, I'm curious. Who is your supervisor? My supervisor is the main pastor of the church. Oh, okay. And who is the boss of this main pastor of the church? She have, no, 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 no. He have, has. He has above him, above here, ya me perdí. He has above his, así es. Him. Above, arriba de él, only above la Asamblea above General. Him. Above oh, him. Okay. So you will la say general. The General Assembly. General Assembly. ¿Saben qué? Para que no nos perdamos, thank you very much. Gracias. Para que no nos perdamos, hagamos esto. Así de simple. Se lo voy a hacer aquí y ustedes siguen mi ejemplo. So, for example, let's do this. Ahí como el ejemplo que está en el cuadradito ese, que está en el libro. So, here I have a person, okay? After this person, I have another person. And after this person, it's me. Según yo entiendo en mi compañía. A ver, que hay más gente aquí. Aquí, como en este nivel, hay más gente. Pero a quien yo le respondo está aquí. So, I have the boss, or en otras palabras, owner, el dueño de la compañía. Boss, owner. Then, after the boss or owner, I have the supervisor, my supervisor, okay? And after the supervisor, there are teachers. So in this case, me. So in my company, specifically in my company, this is the organization chart. Perdón por esas líneas tan rectas, pero es que yo dejé kinder. Okay, so, no, pero aquí hay una forma de hacer líneas rectas. Oh, wow. Ni las líneas rectas me salen rectas, guys. Ni modo. Okay, so, this is the organization of my company. Like, jerárquicamente hablando. Okay, so, the boss is the owner of the company. Then after the boss, I have a supervisor. And after the supervisor, there are teachers. Claro que creo que como en su caso, aquí hay un montón de gente más. Aquí hay un montón de gente más a la que uno puede reportarse, pero usualmente un supervisor directo. No sé en su caso, en sus casos, guys, but in my case, yo me reporto aquí. Nunca aquí. Y esa persona nunca habla conmigo. Never. So we don't speak. The boss, I don't speak to him because the supervisor speaks to the boss. But I speak to the supervisor. ¿Les pasa algo similar a ustedes? Does something similar happen to you? ¿O usted le habla al dueño, el dueño de la compañía, le habla a usted y le dice, mira, no me importa que sean las 2 de la mañana, tengo que decirte algo aquí. Yo creo que... Oh, yeah, you do that. Oh, really? I do that too. You do that too. Maybe you know the owner of the company. Yeah. Maybe you know the owner of the company. Or maybe you are this person. Maybe you are this person. You are the second person in charge. There, so this is my example, guys. This is my example. But we have many examples. We can do another one. Let me see. For example, Luz, who is the boss in your company? The name? Yeah. It's Roberto Salazar. He's the owner. Roberto? Yes. Okay, let's say owner. Yeah. A
¿A quién le responde o quién está like below Roberto? Sergio, it's a supervisor. Sergio, supervisor, okay. Yes. And then after Sergio? Me. Luz. And what is? Manager. Community manager, okay. So Luz, Luz, ¿usted trabajó hoy? No. Todo el día parado, parado, ni las llamadas no salían. Es que vi un meme que decía, tengo día libre, soy community manager. Sí, totalmente fue un día perdido. Yeah. Perdido totalmente. Y eso, me imagino que eso es muy malo para las metas, ¿no? Totalmente, porque como trabajamos por metas igual, fue fatal, fatal, fatal. Yeah, I can imagine. Pero día libre. La gente que nos había escrito, ya nadie le caían los mensajes. Facebook, o sea, nuestro machete son Facebook y WhatsApp, y ninguno de los dos nos respondía. Entonces fue un caos. Para nosotros fue un día parado. Exactly. It was crazy. I guess it was crazy. Yeah. Yes. Community manager. So ahora que veo su nombre, yes. Okay. And after you, is there someone after you? ¿Hay alguien abajo de usted? Yes. Yeah. My assistant. Okay. What's the name of your assistant? Jacqueline. Vamos a ponerle Jackie para no hacer grande el nombre. So Jackie is like an assistant. Your assistant? She's your assistant? Yeah, it's my assistant. Because so, she helped me with the la agenda. The schedule. Yeah, it's the schedule. Okay. She helped me with the call, to the confirm, to the... when the patient have a date with the doctor. Oh, okay. Oh, yeah, I remember. Ya me acordé cuál es su trabajo. I remember. thank you very much. So look, this is Luz organization chart. So Luz has a boss, that's the owner of the company, then a supervisor, and then she's the community manager, but there's someone below her. Hay alguien quien responde a ella. So, and that person, it's gonna be... No, no se escribe así. Perdón, me comí una letra. Perdón, guys. Oh my goodness, ¿dónde está? ¿Por qué no puedo escribir? Oye, there it is. Assistant. Better, right? I think it's that like that. Yes, I think it's like that. Assistant, yes. Perdón. Tengo dislexia por ratos. Okay, so the owner of the company, then the supervisor, she's the community manager, and she has an assistant as a community manager. So lo único que van a ir a hablar es de esa organización jerárquica en su compañía y en qué nivel se encuentra usted. Yes? Understandable? So you can say in simple words. Lo podemos hacer en simples palabras. Yeah. So vamos a hacerlo en simples palabras. I have... Boss. Dele agua rápido, dígale. Okay. It's okay. So she you can say, I have a boss. I have a supervisor. I have a manager. Well, no, boss, manager, supervisor, and then it's me. And after me, después de mí, puede ser que sea alguien. You mentioned the person, a secretary, an assistant, or bla, bla, bla. Y eso es lo que vamos a ir a hacer. As simple as that. No se complique más la vida más que con eso. Yes? Do you understand? Yes. Yes. Excellent. Yes, I understand. Thank you to the people that answer. And let's go. Teacher. Yep. ¿Cuál sería el nombre si hay un gerente? Después está la otra persona y después está el supervisor. El gerente, después otra persona y después el supervisor. Sí, lo que pasa es de que ahí en sistemas en TI está el gerente de sistemas y después están como los encargados por área.
Oh, el gerente de área se llama floor manager. Entonces está el manager y el floor manager. Ajá, porque después está el supervisor. Ok, correcto. Entonces el floor manager es el de área. Ah, ok. Thank you. Ok, excelente.
Claro. Yes. We are listening. Okay. In my organization, ¿cómo es? Permítame. Continúen, por favor. Luego contesto yo. Disculpe. Okay. Hazel. Hola. Hello. Hello, Zulma. Buenas noches. Voy a continuar. Yo le voy a comentar un poquito. My organization is manager. Es una gerencia. Está con la gerencia general. Luego está una gerencia de producción. No sé cómo se dice gerencia. Management. Manager es la persona y management es gerencia. Ahora, Zulma, si le sirve de vocabulario esto, aquellos gerentes encargados de áreas específicas se les llama floor manager. Y ya eso es un gerente de piso. De producto. Ok. Floor manager. Entonces sería, what is an organization chart? Is this organization chart of the company para llevar el mejor orden en la empresa. Mm-hmm. Y la otra. La otra sería, why are organization chart important for businesses? Because growth in your work more important. It is. No sé si le comentaron a usted al inscribirse que iban a entrar como oyentes. ¿Sí le comentaron eso? No, Miss. No. Vaya, eso es que usted va a seguir la clase tal como todos los demás, solo que en su nombre, antes de entrar, tiene que ponerse entre paréntesis la palabra oyente, así como Daisy. ¿Se fija en el nombre de Daisy cómo aparece? Solo veo el nombre completo. Ahí a la par suya ya le puse así el paréntesis, oyente. Todo funciona como los demás participantes, solo hay que agregar esa palabra al final de su nombre. Ok. Ok, thank you. Perdón, continúen. Thank you. Nos quedamos en la dos, pero... Nosotros estamos. The fears, the boss or owner, algo así. Engineer Daniel Oseguera. Luego, the project manager, perdón. Sería como después de. ¿Cómo dijo que se dice después? After es después, after. After the project manager, me. Luego, after foreman, the foreman que is in the charge of the employees. Como que está a cargo de los empleados. Juan. Y luego Mason. No sé si así estaría bien. Yo creo que sí, sí está bien. ¿Sí me lograron entender en qué nivel estoy? Sí. Ah, ok. Le pregunto yo a usted, José.
Sí, por favor. Ok. What is an organization chart? It's like an image that show the level of the workers. And show the level of importance. Okay. Why are organizations sure important for business? Businesses. ¿Cómo se pronuncia la última palabra, la que está marcada? Businesses. ¿Cómo? Businesses. Business. Businesses. O business. Ajá. Business. Por ahí vi a la teacher. Yes, I'm here, and the correct word is businesses. Así como dicen los... Yes, businesses. Business. Business. No, repeat with me. Bees. Businesses. Businesses. Correct. Why are organizations sure important for...
Hello. Okay, guys. Daisy, ya le contesto esa pregunta, que es la misma que voy a hablar con Iris. Entonces ya le voy a mencionar por qué es esta situación que se da. Sin embargo, vamos a pasar a la next activity, porque si no el tiempo nos come, guys. Okay, let's go with the next activity. So remember, we have a pronunciation practice. No sé por qué andan bien shy hoy, bien así como quiet, you don't want to speak, you, I don't know what's happening. Tal vez... It's Monday. Yeah, because it's Monday. Maybe. Let's hope it's Monday. Y ya después, es porque es Tuesday, teacher. Porque es Wednesday, teacher. Ah, es que es Thursday, teacher. Es que es Friday, teacher. No espero que sea la excusa de todos los días, ¿verdad? Es que estoy vivo, teacher. La verdad, la verdad, teacher, es que estoy vivo. Y eso es lo que a mí me decepciona. La pobreza. La pobreza. Ok, guys, but don't worry. Aprendiendo inglés, sabemos que aumentamos puestos y que ganamos un poquito más de dinero, maybe. Okay, so guys, now we're gonna practice, we're gonna do the pronunciation practice. In the last modules, module number one and module number two, estábamos haciendo tongue twisters un poco largos. And that was good, pero creo que vamos a empezar a hacer cortos y diarios. O por dos días y solo cortitos para que the pronunciation practice sea un poco más rápida. Aprovecho quien almuerza con nosotros, así como dicen los de Cuatro Visión. Okay. So this is the one for today. Sheep, sheep. Y también los tongue twisters nos dan vocabulary, guys. So también para que sepan eso. Por ejemplo, si ahora yo les digo que es un woodchuck, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué es un woodchuck? Ay, no me digas. Marmota. Exactly. Marmota. And what is a seashell? Una concha de mar. Correct. Concha. And what is butter? What? Es butter. Sí, yo sé, Luz, Carla y Magdalena están bien, si no lo saben, pero las demás personas, very but a bit of butter, o no lo vimos este, me van a decir. Mantequilla. Butter es mantequilla. Very butter, a bit of butter. Ok, ¿y qué sería ice cream? Helado. No, teacher, ¿cómo que no? Si lo vimos en el primer módulo. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Don't you remember? Oh, my goodness. Estoy fracasando como teacher. Why? ¿Por qué me hacen esto? Anyways, so now we're going to see this vocabulary. Sheep. Sheep. Not cheap. Bueno, vamos a hacer una diferencia clara de la pronunciación. Pronunciation. Very clear. Sheep. Very, very clear. Pero very clear. So, a sheep is an animal, but something that is cheap es algo barato. ¿Cómo yo distingo la diferencia de pronunciación? Porque una es con C-H, C-H, and the other one is S-H. La C-H suena más ch, chip, chip, chip. And the other one sounds a little bit more like sh, sheep, sheep. ¿Ok? ¿Qué tal si usted está diciendo que quiere algo barato y pide a una oveja? I want something cheap. Quiero algo barato. Y le llevan una oveja. Aquí está la oveja que pidió. Ok, so pronunciation is very important. Repitamos. Barato. Cheap. Cheap. And then we have the animal. Sheep. Sheep. Ok, the pronunciation is CH and SH. Esa es la pronunciación como más puntual, llamémosle así. Okay. Teacher, yeah. I have a doubt. Uh-huh. Me acuerdo que hay una palabra que significa barco o algo del mar, algo así, como que dice chip también. Ship. ¿Cómo? Ship. Can you do the pronunciation of the three word? Cheap,
Sheep, chip. La escucho igual. But there's a difference. There's a difference. Ya le voy a explicar por qué, pero primero vamos con la asistencia, porque si no, I will forget. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estrada Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. Magdalena. I'm here. Okay. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. María del Carmen Velázquez Díazis. Maricela, I'm here. Ay, Maricela, perdón, Maricela, sorry. De verdad, ustedes no me creen, guys, pero yo sí dislexia sí tengo. No sé cómo me gradué. Nelson René Guevara Castro. I'm here. Okay. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa, si lo dije bien, Espinosa de Acuña. I'm here. Okay. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. Qué raro con esta Sonia. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. Daisy Yesenia Martínez. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. Excelente. José Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. Zulma? Se acaba de estar acá. What happened? She's not here. Anyways. Para las personas que les dije que a la par tienen que llevar el oyente, pasa que cada grupo tiene los estudiantes y tiene los oyentes. Los oyentes tienen las mismas ventajas que los estudiantes, normal, o sea, están aprendiendo inglés, todas las demás cosas, pero necesitan agregar la palabra oyente al final de su nombre, porque su asistencia cuenta de una manera distinta y porque están como aplicando a la beca, ¿ok? O sea, siempre están en la beca, pero funciona un poco diferente para ustedes. Lo único que tienen que saber es que esa palabra oyente solo es para control administrativo. Todo lo demás funciona para ustedes igual. ¿Me doy a entender? Esa palabra oyente solo es control administrativo. Solo es control administrativo. That's it. Porque a ustedes se les genera un reporte y Zoom me manda ahí, me manda cuántas veces usted salió, cuántas veces usted entró, y entonces por eso para administración necesita ver eso. Anyways, volvemos al tema. Vamos, ¿se acuerdan que les había enseñado como, like, how to look for pronunciations? So we're gonna look the pronunciations. And that's not complicated, guys. Actually, it's not complicated. But, como decir, oso, cerveza, pájaro, barba, that's complicated. But sheep, sheep, and sheep, no, they are not complicated. Vaya, pensemos en la diferencia principal. Esto de la pronunciación a mí me encanta porque quiero que ustedes hablen inglés mejor que yo. So the pronunciation works this way. Vamos a hacer primero la diferenciación entre barato y oveja. Barato es con CH. Entonces suena cha, cha. Y el otro suena sh, sh. Creo que esa diferencia está bien clara. Yes. Entonces si yo voy a decir barato, voy a decir, miren mi boca, cheap, cheap. Y si voy a decir oveja, voy a decir sheep, sh.
sheep. ¿No notan la diferencia? Nope. Yeah. Es que una suena sheep, 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 sheep. Hasta la, miren, o sea, hasta mi boca es distinta cuando lo pronuncia. Sheep, 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 sheep. O sea, la segunda es como que estuviéramos diciendo sheep, sheep. Ok, ahora vamos a diferenciar entre oveja y barco. Oveja tiene una I más pronunciada, sheep. Y barco es una I corta, ship, ship, ship. Yo sé que se escuchan similares, pero son diferentes. Vamos entonces a compartirles aquí para que lo vean. Veamos la primera. Sheep. Sheep. Slow. Sheep. Sheep. Now let's talk about the oveja. Sheep. 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 Suena más sh. Sh. Sheep. Sh. Sheep. Sheep. Y ahora barco. Ship. Mm, ship. La I súper corta, ¿escucharon? La I no se detiene mucho en la I, va corta. Ship, ship. 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 No se frustren si no lo pueden hacer. Eso es la práctica. Y justo hoy tenemos una práctica de ello. Así que, qué suertudos son. Qué suerte tienen de tener esta práctica el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué suerte! Ok, let's go. Sheep should shower in a shed. Sheep should shower in a shed. Ah. Sheep should shower in a shed. Y todos suenan shh. ¿Se fijan? All are pronunciation of the letter shh. The sound shh. Sheep should shower in a shed. This is like a shed, like el refugio de las ovejas in a shed. Sheep, sheep, should. Recuerden que con should no decimos mucho la L. Should, should, should. Shower, ya saben que es shower, in a shed. Recuerden que los tongue twisters no son más que entrenamientos para que su lengua, para que sus cuerdas vocales, para que los músculos en su boca empiecen a acostumbrarse a hablar inglés. Como ir al gimnasio, si yo no repito el ejercicio, no voy a rebajar. Si no repito el ejercicio, no voy a mejorar mi pronunciation, ¿ok? So sheep should shower in a shed. 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 Asegúrense de decir la letter T al final de shed, porque si no me van a estar diciendo otra palabra. So it's shed. 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 Sería shed. Excellent, excellent. Uy, tenía miedo que fuera a decir la otra, pero sí. Yeah, excellent. Shed. Yeah, shed. No voy a decir otra cosa, please. Me bajan el video. Sheep should shower in a shed. Sheep should shower in a shed. Primera palabra, sheep should shower in a shed. Ok, ¿ya tienen? Do you have it? Because we're going to do the pronunciation practice. Si ya lo tienen, let's go. Yes. ¿Puedo repetir? Yeah, you can say it. ¿Sí lo puede decir? ¿Y por qué no lo dijo? Sheep should shower in a shed. ¿Qué pasó? In the shed. Oh, sí, creo que se le cortó un poco el internet. Sheep should shower in a shed. Excellent, good job, like that. It's not difficult, right? It's not difficult. Este es el ejercicio del día de hoy. El día de hoy vamos a hacer shh, como cuando hacemos piernas. Hoy vamos a hacer shh,
sheep should shower in a shed. Let me see if I like the breakout rooms. No, this one I don't like it. Let's go there. Now let's go.
shower shed. In a shell. Ajá, yo digo ship que show, sí. Shower in a shell. ¿Cabal? ¿Mm? Sí. Shed. Ship show, shower in a shell. A shell. Okay. Es que no tengo que pronunciar shed porque estamos diciendo mala palabra. Entonces, shed. No, están grabando. Ya le echamos a perder el video a la teacher. En realidad no lo han dicho sí, al por momento. Por eso solo estamos. Shed, shed. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Shed. Shed. Solo hagan, make sure that you say shed. Shed. Y muerde. Shed. Yes. Shed. Ahí literal muerdas la lengua. Shed. Ok. Shed. Shed. Shower in the chair. Shed. Chair. No, chair. No, shed. Shed. Bye. Okay. Ship, shoe, shower in a shed. Shed. Chip shower, shower in a shed. Sería, Mari. Vaya que es shed. Shed. Ajá. Tiene que pronunciar la D. Shed. Ah, ok. Entonces, chip shower. Vaya, la primera palabra es con una P al final. Primero que nada es. Chip. Chip. In the chair. Yo creo que no me está escuchando. Bueno. Y luego la siguiente es should. Should. Siguiente chip. Es shower. Chip. Sheep. Hasta la P así. Sheep. Sheep. Should shower in a shed. Shed. Con D al final. Shed. Shed. Oh. Chair. Ah, okay. Chair. Teacher, repita la segunda, por favor. Should. Sure. Should. Se escucha como sure. No, should. Con D al final. Should. 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 Okay. Sin la. Sheep should shower in a shed. 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 Sheep should shower. Cobertizo. Oh, shed, shed, shower in a shed. Ah, okay. Ship show shower. Se toman un baño, ¿eh? Tienen que tomarse un baño en el cobertizo. Ajá. Gracias, Carla. Ship show shower in a shed. Ship show shower in a shed. ¿Ya quito yo? Okay. Mami, vas a tener un teléfono. Okay, sheep show shower in a shed. Sheep show shower in a shed.
Hello. So I heard some people were really good with the tongue twister. Some of you were really good and some others it was difficult. Unluckily, desafortunadamente, unluckily, I heard the word I didn't want to hear. Escuché la palabra que no quería escuchar. That was a problem there. I didn't want to hear that word. And in some breakout rooms, I heard it. Así que tuve que quedarme ahí explicándoles cómo no decir esa palabra y decir la otra palabra. Ok. Because it can be confusing. Ahora ya no solo nos vamos a confundir con ovejas, sino que también con... And that's not correct. Remember is shed. No, y la otra no me la digas, no. Y la otra, no. Dejemos la imaginación. No, ay, no me asuste. Uf, sería, pensé que iba a contar, no. Shed, that's the correct one. Shed. Muérdase la lengua en este caso, literalmente. Shed. Porque si esa D, solo es lo único que le puedo decir, si esa D la pronuncia como una T, ya dijo una mala. ¡No! ¡My goodness! ¡Don't say it! Voy a poner en mute. ¡Don't say it! No. Yes, pues lo sepan para que no se confundan, pero no para que la digan. ¿Ok? Please. Should. That word is should. José. Should. It's like we don't say the letter L. If you pay attention, should. I'm gonna, let me see if I can do it here. Should. Yeah, exactly. Like you don't say the letter. Let me share the screen with you so you can see what I'm talking about. Look, should. Like you don't say the L. For the L, you don't say it. It's should. Listen. Should. Slow. Should. You see, it's should. Okay, so who wants to say it here? Let's do it. So who wants to say it? Katia, you want to say it? Podría. Yes. Oh, you want me to share the screen? No, la tengo aquí. Oh, okay. Sería, sheep should shower in a shed. Excellent. Good job, Katia. ¿Quién no le aplaude? Envidia. Carla. Sheep should shower in a shed. Good job, Carla. Que no le aplaude en video de la mala, de la que corrúa. Stephanie. Sheep should shower in a shed. Good job, Stephanie. Good job, ya sabe. Beatriz. Shower in a shed. Repíteme la primera palabra. Sheep. Yes. Good job. Good job, Beatriz. Excellent. Good job. Y no le aplaude, ya sabe. Y no le aplauden. O sea que sí, ¿verdad? Existe la envidia. Qué mal. Qué mal. Yo sí, okay. Me aplauden. Está bien. Los propios logros. Excellent. Good job. Luz. Espérame, que está participando ahí el otro. Ese tongue twister no me lo sabía. Ese sí se lo ando debiendo. Sorry. Ok. Sheep should shower in a shed. Excellent. Good job. Good job para usted y good job para el dog. Para el little, para el puppy there. Dígale que ya tuvo sus minutos de fama en la clase de inglés. Yeah. Ok, Judy, let's go. Sheep should shower in a shed.
Yes, guys, you're getting better with the pronunciation. Sí que están mejorando that pronunciation. Good job, I like it, excellent. Very good. So remember, this is something that I teach you. Esto es algo que les enseño, pero ya que lo pongan en práctica, que usted lo ande practicando, que usted se esfuerce por mejorar su pronunciación, depende de usted. Yo le doy las herramientas, ya si usted lo trabaja, es cosa suya. Ok, but so far so good. So far so good, eso significa hasta el momento todo bien. Para que sepan vocabulario, so far so good, like that. So far so good. It means everything is good right now. Now let's continue. Now we're going to go with a conversation. The conversation we have here is this one. Listen to your teacher, read the conversation, then Espérense que me olvidó que tenía la vacuna. Okay. Then practice with a partner. Bien. Voy a hacerles palabra por palabra, ya saben, word by word, and then I'm going to do with intonation. Let's go. Voy a hacer como quiero verles la cara mientras estoy practicando aquí. A ver si ustedes están bien en trabajo, teacher, a ver si están practicando. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. Así se llamaba mi perrito, Rex. My name is Jessica. I'm, remember guys, please don't do this. Yo no sé por qué ven que está así con contraction y dicen I am. No, if you have the contraction is I'm. The, ¿por qué digo esta palabra como the? Alguien que me explique, why? Because of vowel. Vowel. Excellent. Magdaleno, Stephanie and Judy. Yes. Abrieron sus micrófonos y les entendí. The. Esta palabra, para quienes no lo sabían, esta palabra tiene dos pronunciations. It has the and it has the. The se pronuncia cuando la palabra que le sigue starts with a consonant. Inicia con consonante. And we pronounce it like the if the word that follows starts with a vowel. Inicia con una vowel. Y como en este caso, industrial is a vowel, the first letter, we say the industrial. Yes? The industrial. I'm the industrial safety engineer. Engineer. I repeat the word. Engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. No me digan esta palabra department. No sé de dónde sale eso, pero es department. My department. My department is responsible. No me vayan a hacer esos aires fuertes. Responsible. Responsible for keeping the safety, safety of the plant. I see. I'll be, ese es como futuro. I will, pero se contraction, I'll be part of the, ¿cómo se decía esta palabra? La vimos en el módulo pasado. Maintenance. Maintenance, correct. You can say maintenance or you can say maintenance. Pronunciación de la T, pero no pueden decir maintenance porque no hay nance, no hay nada. So, maintenance, maintenance. Department, repito, department. Will I be responsible, responsible to you? Great. Or departments work together, together. But the maintenance
maintenance. Chief is in charge of directing, no es directing, directing. Your department, you'll be responsible to him. You'll be responsible to him. Thank you. No me digan thank you, porque a saber dónde sacan ese thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Jessica. May I call. May I call you if I need help? Sure. Repeat. Sure. Do you need me to repeat a word? Do you want me to repeat a word? Is sure. Sure. Yeah, sure. La de safety. Recuerden apagar los micrófonos si no están hablando porque puede ser un meme. Stephanie, dígame. Safety. ¿Perdón? Safety. Safety. Like this, look. Como que lo dijeran así, miren. Safety. Judy, you had a question? Teacher is correct. Responsible. No es I, tampoco E. Es responsible. Okay. You want me to repeat another word, guys? Teacher, I have a doubt with gracias. Thank you. No thank you. Es. Julian? No y... es thank you. ¿Cómo entonces? Thank you. Y cuando digo solo. Thanks. See you. Oh, see you. Seeing you, without you. Without the you, thanks. Thanks. ¿Y cómo se dice tanque? Tank. Suena más corto, más tank. Tank. Ah, okay. Va, escuche tanque, tank. Escuche tank. Gracias. Thanks. Ah, thanks. Es con E. Thanks. Okay. Thank you. You're welcome. donde dice Rosana, dice I see, I'll be. O como dijo? I'll be. I'll be. Uh-huh. Es futuro. Y luego of the o of the maintenance. Of the maintenance. Yes. Okay, now let's go with intonation. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Remember, it's a question. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department.
you'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. I'm gonna read it one more time for you. Remember que la intonation me dé el sentido, el sentimiento, que no se escuche así como que es todo bien robótico, like, I don't know, weird. Hi, teacher, I have a doubt. So sorry. Aquí dice, ¿seré responsable de ustedes o ustedes serán los responsables de mí? Will I be responsible to you? Yeah. Le pregunta que si ella responderá a esta persona. Le dice la otra persona que no, que ella le responderá al jefe de mantenimiento. O sea, que el jefe de mantenimiento será su jefe. Yeah. Okay. Thank you. Yes. Thank you. Okay. I'm doing this, guys, because it's raining really, 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 really hard right now. Like, it's raining cats and dogs. So, hi. Ya les expliqué eso de cats and dogs, ¿verdad? Fish, okay. Too. No, no, no. Fish no. Fish no. Let's forget about that. Olvidemos la parte de los pescados. Hi, Roxana. Welcome to Rex. Y yo le digo a la persona, welcome to Rex. O le digo, welcome to Rex. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Una cosa muy importante que incluso personas que ya hablan inglés avanzado creen es que piensan que hablar inglés rápido es hablar inglés bien. Y esto se da mucho con las personas que trabajan a veces en los call centers, que tienen el pensamiento de que, ay, si no hablas rápido, no hablas bien el inglés. El inglés, como el español, ¿es bien pronunciado o es mal dicho? ¿Ok? Entonces, asegúrense que usted pronuncia la palabra. No, yo le podría decir, hi, Roxana, welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. So I can be like that. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No. Porque como que fuera una carreta, okay? Como que fuera un rezo, no. You are pronouncing, you mention the word. Así que es muy importante que mencione la palabra y tenga sentido la entonación. Entonación tampoco es correr, okay? So take a screenshot if you can, because we're gonna practice this conversation. Y si les estoy gritando, perdón, pero es que está lloviendo fuerte y yo siento como que no me oyen. Aunque yo sé que sí me oyen. Pero sí le escuchamos. Sí, yo sé, pero es que como yo, es que mire, este headset es súper perfecto porque ya les dije, ¿verdad? Tienen cancelación de sonido. Pero miren, miren el auricular. O sea, es una cosita así. Yo no oigo. Ese es el pequeño problema. Ustedes a mí sí. Pero no se preocupe que ya se sabe que nosotros hablamos medio fuerte también. Ok, ok. Sí, cuando estoy viendo ustedes a veces me empiezan a gritar. Ya los he escuchado. Ok, guys. Let's go and practice this conversation. Remember, pronunciation. Pronunciation. Let me see. If we have more than two people per breakout room, just take turns practicing. Okay. No, I don't like this breakout room. Let me.
Okay, let's go.
Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the Industrial Safety Engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Ya no me perdí. Sure. Hoy empiezo yo si quieren, porque creo que nos toca repetir y repetir. Okay. Sí, yo creo que nos hemos confundido en el orden. Vaya. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the Industrial Safety Engineer. Safety. Safety, perdón. Siempre digo fiti. No sé por qué. Safety. Es safety. Safety. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see all the part the mains department. Maintenance like, department. Perdón, maintenance department. Ay, no pudieron tomarme un mejor screenshot. Qué horrible, oh my goodness. Como que soy una tortuguita sacando la cabeza. Oh my goodness. No cuenta, se lo juro. Parezco una tortuguita sacando la... Ni nos habíamos fijado, teacher. Sorry. No. Como que... Ay, no, es que justo ahí tenía la ¿cómo se llama? La barrita de las fotos. Oh my entonces God. No me había fijado. Oh my goodness. Ay, no. Sure. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the Industrial Safety Engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. El micrófono, Nelson, lo tiene apagado. Perdón, I'm sorry. My department is responsible keeping the safety of the plant. I see I will be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together. Caramba. Tranquilo, Jorge. Okay, great. Our department work together, but the maintenance chief is charged of directing your department. You will be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? ¿Quién va? Yo acabo de finalizar. Sure. Oh, voy yo.
Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping of safety of the plants. I see. I be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great, all departments work together, but the maintenance chief is the chair of directing your department. He'll be responsible to him. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Teacher, tell me. What is the pronunciation maintenance? Is correct, maintenance. No, maintenance. Puede ser maintenance o maintenance, pero no maintenance ni maintenance. Maintenance. Thank you. Maintenance. You'll be responsible to Jim. Him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Safety. ¿Cómo? Safety. Safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible? Maintenance. Diga así. Maintenance. Entonces, may I call you? O sea, desde el principio es, may I call you if I need help? Sure. Ahora, ¿quién le toca? Okay. Marisela, empieza usted. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. ¿Me quedé yo sola o qué? Hola, hola. Hola. Yo pensé que yo sola me había quedado hablando sola. Si quiere, como se salió la otra compañera, seguimos nosotros, así uno a uno. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety on the plant. I see. I'll be part of maintenance department. I be responsible?
¿Cuánta prisa, teacher? Como cuando faltan 5 minutos para la que toque la campana. Espérenme que no me cargue esta lista. Aquí está ya. Ok. So tomorrow, guys. Tomorrow. 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 Tomorrow we have a topic that is very, very, very important in English. No es frecuentemente usado, pero es parte del inglés. So please tomorrow be here, porque si el tema de mañana se lo pierden, se pierden un tema like really, really important. Yes? Actually, yo diría que mañana vamos a tocar poco el libro. Sí vamos a tocar el libro, pero it's gonna be explanation. Porque es la voz pasiva en inglés. That, it's important. It's important. Lo voy a intentar hacer lo más fácil que pueda, but it's very important. Ok. Ana Gladys Moraga Rodríguez, Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela García. I'm here. Luz Angélica Muñoz. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Ok. Marisela del Carmen Velázquez Díaz. I'm here. Hoy sí dije Marisela. Nelson René Guevara Castro. I'm here. Rafael Antonio Barrientos Chiquilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Yuri Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Iris Joana Caña Morales. I'm here. José Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. Okay. Excellent. So I will see you guys tomorrow. Contesten lo que dejé ahí en la plataforma. En el video 2 ya está para que puedan comentar los 5 valores que ustedes como empleados tienen. Okay? Yes. Thank you, teacher. Good night. Okay. Have a good night, guys. Good see you tomorrow. Good night. Tomorrow. Good night. Tomorrow. Good night. See you. Bye-bye. Bye-bye.